¿Es posible comerme algo técnicamente caduco sin enfermar? ¿Qué significan la fecha preferente de consumo o la fecha de caducidad en primer lugar? ¿Qué pasa con ese pan visiblemente mohoso? ¿Puedo solo quitarle la porción de color extraño y comerme el resto? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Hay estimaciones que sugieren que en los Estados Unidos entre el 30 y el 40% del suministro alimenticio termina siendo desperdiciado entre el comercio minorista y los consumidores. En 2010, esto representó unas 60 toneladas de comida. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de la frecuencia con la que desperdiciamos alimentos y menos de las consecuencias negativas que esto puede tener para la seguridad alimentaria, el ambiente y el cambio climático. No solo estamos hablando de un desperdicio económico. Que un alimento llegue al comercio donde tú lo puedes comprar implicó por un buen tiempo un espacio físico y recursos como agua y nutrientes. Y en el caso de los alimentos que provienen de animalitos, además ellos necesitaron su propio alimento que a su vez requirió espacio, agua y nutrientes. Además, cada uno de estos pasos implica transporte y energía. Un análisis de 2021-2022 en Reino Unido sugiere que en un año el desperdicio de comida ahí derivó en el equivalente a 18 millones de toneladas de CO2, lo cual a su vez equivale al tránsito en ese periodo de casi 4 millones de autos privados. Y si además, cuando el alimento se desperdicia, termina en un vertedero en lugar de ser compostado, se convierte en una fuente adicional de metano, gas de efecto invernadero. Si vivimos en una sociedad altamente industrializada, ¿por qué no hemos logrado resolver el tema del desperdicio de comida? Hay distintos puntos donde es posible que esto suceda. Hay consultores que han sugerido que hasta uno de cada 7 camiones cargados de alimentos frescos que se entregan a los supermercados termina en la basura, porque es todo un tema lograr mantener el surtido y al mismo tiempo que frutas y verduras en venta se vean frescas. Por otro lado, nosotros como consumidores finales somos una gran fuente de desperdicios. Por ejemplo, una encuesta hecha en población estadounidense hace ya varios años sugería que los consumidores tienen cierto nivel de confusión respecto a cómo se deben interpretar las etiquetas que tienen los alimentos. Sus datos sugieren que hasta un 87% de los encuestados ha tirado alimento que todavía no caducaba. Y a eso hay que sumar el alimento que preparamos, pero no nos terminamos por completo y se termina echando a perder. Comencemos por distinguir los términos. Específicamente en México tenemos una norma oficial. Esta es la que define qué significan los letreros que los productores de alimentos y bebidas preenvasadas deben utilizar. Fecha de consumo preferente identifica cuándo el fabricante considera que el producto está todavía en su mejor estado de calidad, siempre y cuando se almacene en condiciones adecuadas de temperatura y humedad y manteniendo el empaque íntegro, cerrado. Si este es el caso, aún después de esta fecha se considera que el consumo es seguro. Fecha de caducidad o vencimiento es la fecha límite que se considera que las características sanitarias y de calidad son adecuadas para el consumo. Otra vez, siempre y cuando el alimento o bebida haya sido conservado en las condiciones sugeridas por el fabricante de temperatura y humedad y manteniendo el empaque íntegro cerrado. Es posible que el alimento que hayas comprado tenga otro tipo de etiquetas, sobre todo si se trata de algo de importación. Por ejemplo, algunos describen la fecha de producción del producto, pero la fecha más importante sigue siendo la fecha de caducidad. Nosotros como consumidores a veces lo que hacemos es que revisamos la caducidad del producto que vamos a comprar y aunque en realidad estemos pensando consumirlo ese mismo día o muy rápido por completo, adquirimos el producto con la fecha de caducidad más lejana en el futuro. No es que esto esté mal, pero si todo el mundo hiciera exactamente lo mismo y nadie comprara los productos que expiran pronto, estaríamos todos juntos condenando alimentos seguros para el consumo a que sean desechados. Por otro lado, al menos los datos que encontré de Reino Unido sugieren que entre las razones por las cuales la gente desperdicia más comida está el hecho de que un alimento preparado
no se consumió por completo o se guardó y después ya no parecía comestible. Cabe aclarar que en esta categoría de lo que no parecía comestible se incluye, por ejemplo, la cáscara de papa. Esto debe mover mucho el gráfico con respecto a otros países, considerando que, de acuerdo a este otro gráfico, la papa en sí es el tipo de alimento que más se desperdicia y sabemos que es uno de los que más se consume ahí. En el segundo lugar de desperdicio encontramos el alimento que se compra preparado. En cualquier caso, y como les decía en el video de ¿por qué algunos recalentados saben horrible? La situación ideal es que todo alimento que se cocine se consuma, ya sea el día de la preparación o un recalentado posterior. Pero si yo compro alimento justo antes de que expire, ¿es posible alargar su tiempo útil de alguna manera? En la descripción del video, debajo de donde normalmente pongo el enlace, donde puedes ver las referencias consultadas, te voy a dejar dos enlaces aparte del sitio Food Safety del gobierno de los Estados Unidos. Estos pueden servir para que te des una idea de cómo responder esto. El primero te permite descargar una guía que puedes imprimir de cuántos días más le puedes dar de vida útil al alimento, dependiendo de si lo guardas en el refrigerador o congelado. El segundo es un buscador de alimentos que puedes consultar en línea o a través de la descarga de la aplicación para tu celular. Ciertamente, no todos los productos tiene sentido ni refrigerarlos ni congelarlos, pero en muchos casos que están ahí listados, sí te puede dar una buena idea de cuánto tiempo o más los puedes conservar en alguno de estos modos. El proceso para descongelar los alimentos tampoco es tan trivial y, sobre todo en temas de seguridad, es importante que una vez que descongeles el alimento esté realmente listo para que lo consumas o, en su caso, tomes precauciones de tiempo como lo comento en este otro video. Hasta aquí, lo que sabemos es que, en términos generales, sí puede consumirse el alimento que haya pasado su fecha de consumo preferente mientras que no haya pasado el periodo de caducidad. También que es útil comprar y consumir del súper los alimentos cercanos a la fecha de caducidad si tenemos certeza de que el contenido del paquete lo podemos consumir en breve y que podemos alargar el periodo seguro de consumo más allá de la caducidad con apoyo del refrigerador o el congelador. Y finalmente, ¿cómo podemos distinguir más allá de la fecha de caducidad si algo que he guardado todavía se puede consumir o no? Distintos alimentos pueden ser más o menos perecederos. Por ejemplo, con algunos a mayor humedad, más fácil que se echen a perder. En el caso de los quesos, los blandos tienden a echarse a perder más rápido que los quesos duros o curados. Si ves moho en un queso blando, este lamentablemente debe tirarse por completo. Esto aplica para el requesón, el queso fresco y la ricota, así como para el queso rallado, desmenuzado o rebanado. En estos quesos, el moho puede crecer hilos por todo el cuerpo del queso, contaminando más allá de lo que podemos ver a simple vista. El moho forma estructuras multicelulares llamadas hifas, que incluyen raíces invisibles a nuestra capacidad visual, que tienen precisamente esta forma de hilos y que penetran en los alimentos. En los hongos más peligrosos pueden encontrarse toxinas que se dispersan por el alimento. Además, junto con el moho pueden crecer bacterias nocivas como Listeria, Brucella, Salmonella y Escherichia coli. En general, el moho no puede penetrar tanto en los quesos duros y semiblandos como el cheddar, el colby, el parmesano y el suizo. El consenso que encontré en estos casos es que puede cortarse la parte mohosa y comer el resto. Se recomienda cortar unos 2.5 o 3 centímetros alrededor de la zona mohosa. Asegúrate de mantener el cuchillo fuera del moho para que no se contamine y no contamines otras partes del queso. En el caso del pan y otros alimentos blandos, pastas, sopas, mermeladas, yogurt, leguminosas, nueces, carne, si identificas moho, lo más probable es que las raíces que te contaba antes ya hayan invadido el alimento profundamente y haya que tirarlo. Frutas y verduras duras pueden cortarse también a unos 2.5 o 3 centímetros de la zona detectada y consumir el resto. En el caso de la leche, es usual que muchas veces tengamos que hacer pruebas caseras, sobre todo porque a veces abres la botella pero no te la acabas por completo y regresas una parte al refrigerador. Pero como te decía antes, las fechas de caducidad se calculan considerando que el alimento se guarda con su empaque íntegro sin abrir, así que después de hacer esto varias veces, la fecha de caducidad quizás ya no representa la realidad. El resumen es que beber leche
leche que ya se echó a perder es una mala idea. Hay datos que sugieren que en general beber leche no es tan bueno para todo el mundo como lo platicamos en este video, pero aquí el asunto es que si ya se echó a perder, vamos a notar perceptiblemente su cambio en distintas propiedades porque ha aumentado su población bacteriana. ¿Qué cambios podemos notar? Textura y color. La leche fresca es líquida y blanca. Cuando se echa a perder, puede ser grumosa, espesa y o ligeramente amarilla. Olor. La leche fresca casi no huele y su olor no es desagradable, pero si te da un olor agrio, muy probablemente se deba a la presencia precisamente de las bacterias y sus subproductos. Sabor. El sentido común nos diría aquí que si ya la viste rara y huele raro, no deberías probarla. Pero si por alguna razón quieres probar un líquido grumoso y maloliente, dicen que sabe ácido y agrio. Un apartado especial lo tienen los productos enlatados, cuya fecha de caducidad tiene más que ver con la calidad nutricional o el sabor que con la seguridad en su consumo. Sobre las latas hablamos en un video ya muy viejito y pronto tendremos información, digamos, complementaria. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Si quieres aprender sobre conservadores alimenticios, puedes ver también este otro video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.